Durante la segunda mitad del siglo XIX, las exportaciones trigueras transformaron a la Araucanía en una plataforma de desarrollo sustentable para el país. Una vez incorporada al resto del territorio y gracias a la demanda de los mercados de California y Australia, grandes extensiones de tierras fueron sembradas de trigo, originando un intenso movimiento en periodos de cosecha. Lugar hasta donde arribaron locomóviles y miles de hombres del norte, la fuerza laboral para hacerse cargo de esta actividad que se extendía por todo el verano. Paralelamente, en el país, comienza a penetrar fuertemente el capital foráneo. En esa época, de los 25 grandes almacenes de Santiago, 11 de ellos eran de extranjeros, otros, en tanto, se trasladan a Valparaíso y Concepción, convirtiéndolos en pujantes polos de desarrollo. Su dominio irá creciendo para pasar del comercio a la industria y de allí a la explotación de recursos naturales que entregaban las tierras de la frontera. Se establecen así los nuevos grupos de poder donde reina la riqueza de mineros, empresarios y banqueros. Familias como los Cousiño, Edwards, Urmeneta, Banster, entre otros, expandirán sus riquezas hasta las mismas colinas de la Araucanía. Mientras, en la región, ya ha tomado forma la actividad comercial que facilitará su desarrollo por los próximos decenios. Ríos cristalinos y transparentes descienden de la cordillera. Un torrente se abre paso por las toscas montañas, adquiriendo más y más fuerza. Allí, en el fértil llano, su caudal se detiene y comienza un suave peregrinaje. Gota tras gota se sumarán y serán fuente de energía, de vida, de movimiento. Movimiento necesario para dar un impulso y transformar el cultivo más importante de la región, el trigo. Nacen de esta manera los molineros. Hombres de valor que realizaron sus sueños creando verdaderas máquinas de madera diseminadas por los campos. El molinero se convierte en uno de los protagonistas de la geografía humana en los nacientes poblados de la Araucanía. A fines del siglo XIX, en el país se ha iniciado un plan de desarrollo basado en las obras públicas. Los terrenos conquistados a los mapuche y que habían sido rematados estaban en plena producción agrícola. Se habían construido canales, tranques, estanques de almacenamiento para abastecer de agua a los campos y para consumo humano. La población flotante había crecido vertiginosamente. Las haciendas, con todo su complejo funcionamiento, estaban en plena marcha productiva. Bodegas, estancias, casas para trabajadores comenzarán a emerger sobre las colinas. Al centro se levanta la casa patronal, símbolo de poder y dinero. Una red de caminos cruzan los terrenos de la Araucanía. La gran mayoría conducen a la hacienda. A la casa principal se llega mediante una arboleda de cipreses y eucaliptos que protegen del sol en verano y del viento en invierno, terminando en un jardín que la antecede. El centro del poder político estaba en Santiago. Las bonanzas, debido al éxito del saliche y de algunas explotaciones mineras, hacían que las plata, los recursos que recibía el Estado, se invirtieran en la zona central. Entonces mucha gente, fueran agricultores o no, decidieron venirse a Chile entre el año 83 y el 87. ¿Cuántas familias? Estoy un poco en la duda si fueron 7.000 familias o 7.000 personas. 36 hectáreas a 40 hectáreas de río a río. Todas las parcelas eran de río a río. Llegaron los primeros colonos a esta región, colonos suizos, franceses y alemanes. Ya tenían la mecanización fundamental. Tenían la gavilladora y la trilladora máquina.
Creo que lo más notable fue la visión de que en esta tierra se podía hacer una agricultura interesante. Al mismo tiempo se industrializó, porque siempre se preocupaba de ir a buscar los principales adelantos que habían afuera en materia de maquinaria. Una importación que hizo por allá por el año 1890 de un arado a vapor, que hacía el trabajo de alrededor de 12 yuntas de bueyes. Fue desarrollando, es tanto que en un momento determinado atraían al departamento, lo llamaron el granero de Chile. Bueno, yo creo que el trigo fue lo que producíamos. O sea, muchos, cientos, miles de pequeños y medianos y grandes agricultores vivieron por año del cultivo del trigo. Tanto fue así que fue un monocultivo. Una imagen idílica de la vida, del poder. Tal es el caso de la hacienda Quichamahuida. La casa principal está en un punto más alto respecto de la vivienda de los inquilinos y servicios como la escuela que se ha construido para los hijos de los trabajadores. En sus espaciosas habitaciones, cubiertas de tapiz, muebles, zócalos de madera, techo artesanado, cuelgan pinturas de paisajes de la zona y de ancestros familiares. Es una atmósfera inspirada por el gusto europeo. Junto a la presencia de los hacendados, también existía el cultivo de trigo por parte de pequeños agricultores que acudían a los incipientes poblados. Para 1893, en la comuna de Victoria, existían sobre 10 molinos, entre los que destacaban el Molino Victoria y el Molino El Colono. Los pueblos de la Araucanía concentran la fuerte producción de trigo en esa época. La Araucanía, con toda su riqueza inexplorada, se convirtió también en la oportunidad para que aventureros de otros países llegaran a obtener todas sus riquezas. Ellos, los colonos, de lo que menos sabían era de agricultura, y el éxito que tuvieron en este rubro se debe a una mezcla de oportunidad y a la fertilidad de las tierras. Alberto Dufo fue un inmigrante europeo que llegó a la zona de Traiguén como colono de Quechereguas en 1883. Inicialmente partió con 40 hectáreas que recibió del Estado en su condición de colono y de hombre casado y otras 18 hectáreas para los hijos mayores de 12 años. En el transcurso de los años, expandió sus propiedades agrícolas, adquiriendo fundos colindantes o a través de remates fiscales. Comprando su primer fundo, Santa Rosa, y después de varios años, logró sumar también 8, llegando a poseer sobre las 20.000 hectáreas. La casa principal, ubicada en el centro geográfico y administrativo de la hacienda, tenía luz eléctrica, cosa impensada en los pueblos de aquella época, la que solo llegará 20 años más tarde a la ciudad de Los Sauces. La línea del ferrocarril atravesaba la hacienda, dentro de la cual estaba ubicada la estación Santa Rosa, hoy desaparecida, y 2 enormes bodegas, de las cuales se conserva solo una hoy en día. Por sus bodegas pasaban 10.000 sacos de 80 kilos cada uno. Esta unidad, por su complejidad, funcionaba como un pequeño poblado con bombas de combustible, maestranzas, 200 casas para sus inquilinos y atención para los 2.500 habitantes. Muchos de esos predios, esas tierras, fueron vendidos a grandes capitalistas de la época. Un rico salitrero, podrido en plata el gallo, Federico Varela. Federico Varela compró nada menos que 11.000 hectáreas al fisco. Y en esa época era barata la tierra. Y instaló el Fundo Chusquén. Se la compraron al señor Varela. Y fue una historia muy bullada, porque resulta que cuando murió el señor Varela, apareció un testamento firmado en Puerto Montt, en que heredaban unos señores X. Y él tenía 2 sobrinos
en España. Entonces se hizo un estudio y don Arturo Alessandri Palma demostró que ese testamento era falso, porque él tenía una foto en que llevaba el mercurio debajo del brazo y al aumentar esa foto salía la fecha en que el señor Varela iba con él, porque era como era senador de la República, y con él, y era la misma fecha que aparecía firmando el testamento en Puerto Montt. Entonces don Arturo Alessandri Palma le dijo, cómprenlo el fondo nomás. Entonces él demostró que ese testamento era falso. Y heredaron los sobrinos que estaban en España, que después se lo vendieron a los Widmer. Un abuelo mío que era Juan Widmer, que era propietario de bastantes fundos aquí en la región. El día que murió era inmensamente rico y dejó a todos sus hijas, sus hijos, que eran cuatro mujeres y cuatro hombres, tres hombres porque uno murió, eran siete, los dejó a todos ricos, ¿me entiendes? Con grandes campos y grandes propiedades. En este campo había cine, había casino, había cooperativa, había de todo. Llegaron también una familia Blackburn, que llegó con dinero y compró tierra. No quedaron con 40 hectáreas, o sea, eran comprado 2.000 hectáreas. Y él administraba el fondo La Unión, el fondo El Castillo, el fondo María Esther, el fondo Quino, el fondo Chusquén. Cuando administró mi suegro, él administraba un imperio. En tanto, en otros sectores de la Araucanía, el desarrollo tiene otro ritmo. Los pequeños agricultores siguen la misma rutina de hace 50 años. Desde que Chereguas, lugar ubicado en el sector norte de Traiguén, de madrugada, salían las carretas a Quilquén, distante a unos 10 kilómetros a la estación receptora, estando de vuelta a las 2 de la tarde. Después de la puesta del sol, cargaban las carretas para partir nuevamente al amanecer. Esta era una imagen que se repetiría en los campos cercanos a las estaciones. Caravanas de carretas formando grandes filas con destino de la estación a los puertos de Coronel y Talcahuano. Miles y miles de sacos de trigo salieron de la Araucanía después de cada cosecha. La escasez de trabajadores rurales atraídos a otras zonas del país por mejoras salariales ofrecidos en las minas, en la construcción, ferrocarriles, canales y residencias urbanas es paliada en parte por la introducción de maquinarias agrícolas. Llegan las primeras segadoras de trigo. La industrialización se hace presente. McCormick Pitts y Niágara son las marcas de maquinarias de la época. A la hacienda Colo, de propiedad de Ezequiel Lavanderos, en la comuna de Victoria, llegó la primera máquina trilladora movida por la fuerza de un locomóvil. Esta máquina importada desde Inglaterra fue transportada a través de carretas cuando aún no existía el ferrocarril. Las esperanzas fallidas, las crisis periódicas y la cesantía van formando una masa flotante que vive en lamentables condiciones y que busca nuevos horizontes. A falta de trabajo remunerativo, el obrero chileno emigra habitualmente o se lanza a empresas de colonización extranjera. A comienzos del siglo XX, contingentes numerosos trabajan en el Canal de Panamá. A su vez, diversos son los industriales que invierten en el sur. La prosperidad de sus tierras, sumadas a las grandes extensiones y una mano de obra barata, son la característica. Uno de ellos, Federico Varela, senador y salitrero. Él compra el fundo Chusquén con 10.300 hectáreas que comprendía tres fundos ubicados en Curacautín y Lautaro. Una enorme casa patronal se levanta frente a hermosos jardines. Esta obedecía a los conceptos de seguridad y control, por lo que muchas se construyen en las colinas desde donde se domina el territorio.
el ya influyente diario El Mercurio de Valparaíso, en una de sus editoriales, señalaba que el porvenir industrial se caracteriza, a no dudarlo, en la región del sur, no teniendo hacia el norte más que áridos desiertos. Con ello, la creciente explotación agrícola estaba cumpliendo con creces el objetivo trazado por el gobierno al anexarla al territorio nacional. Se convertía de esta manera en el sustento alimenticio de la naciente república. La jerarquía fue la característica dominante en la organización social en la Araucanía. Sin duda, la explotación de estas grandes propiedades exigía mucha mano de obra, lo que obligó a organizarla jerárquicamente. Por lo general, el dueño o patrón residía la mayor parte del tiempo en la ciudad y la dirección de las faenas quedaba en mano del administrador, el que a su vez era ayudado por el capataz. Este tenía bajo sus órdenes directas a los trabajadores, jornaleros o trabajadores por día, peones o trabajadores permanentes y a todos los inquilinos. Estos últimos eran trabajadores permanentes que a cambio de los servicios prestados en la hacienda recibían casa, un pedazo de tierra para cultivar y el derecho a tener algunos animales. Las condiciones de trabajo eran rigurosas. Una falta o desobediencia del trabajador la pagará con el despido o con la destrucción de su patrimonio. Así, el trigo da sus frutos gracias al sol y también este define la jornada de trabajo de la época. De amanecer a atardecer. Por años se escucha la frase de sol a sol. El auge que presentaba el comercio del trigo y sus reales posibilidades de desarrollo para el país se habían consignado con la incorporación de este territorio. Daban sus frutos. La culminación del proceso de ocupación de la Araucanía consolidó a Talcahuano como el puerto triguero más importante del sur de Chile. Los comerciantes van a participar de las transacciones y obtener dividendos de aquel oro. Pronto, un nuevo rey aparecerá en la Araucanía. Uno de los comerciantes impulsores de la siembra del trigo fue José Banzer en Traiguén, instalando en el año 1869 un molino harinero cerca del Malleco. Le siguieron otros en Collipulli en el año 1877, Nueva Imperial en el año 1883 y Traiguén en 1884. Fueron los primeros molinos de cilindro del sur. Para 1890, José Banzer llegó a ser el primer productor de cereales, llegando a cosechar 800.000 quintales, la mitad de la producción nacional de la época. El progreso se instaló a tal punto que los sistemas de transportes rudimentarios, como las carretas, se hicieron insuficientes. Es así como adquirió en Alemania una locomotora eléctrica de trocha angosta, con el objetivo de unir el molino de su propiedad con la estación de ferrocarril distante a unas 15 cuadras, máquina que aún existe en la ciudad de Traiguén. Y junto a la llegada de estos agricultores, llegó el poder comprador, don José Bunzer, que era un gran agricultor, que también había comprado todas las tierras que se extienden desde el alto del aeródromo de Traiguén casi hasta Victoria. Se le ocurrió incluso fundar un banco. Se llamaba Banco de José Bunzer, con oficinas en Traiguén, Angol, Collipulli, en varias zonas. La gente podía sacar plata, tener una cuenta corriente y todas esas cosas. Y durante muchos años fue un pilar para el crédito que se le entregaba a los muchos cientos de pequeños y medianos agricultores de la zona. Están hoy día en el Museo de Angol, creo que en la familia queda un par de ejemplares, existen los billetes. Salía la fotografía de don José y una vista del viaducto del Malleco. Estos tenían curso legal, eran convertibles en oro conforme a la ley.
la actividad agrícola fue incrementada en los campos con la utilización de 15 trilladoras, 15 motores a vapor, 22 segadoras, 90 empleados de oficina y 2.000 jornaleros. Este creciente negocio lo llevó a establecer grandes bodegas, 4 en Talcahuano y 9 en la frontera. Parte de la riqueza que consiguió gracias al trigo le permitió fundar el Banco José Banster, llegando a ser conocido como el Rey del Trigo. Una vez que el rey falleció en 1903, los herederos formaron una sociedad anónima que se llamó Compañía Molinera El Globo. Aún en la ciudad de Traiguén se conserva el molino Banster, ahora de propiedad de la familia Stapung. Desde finales del siglo pasado, fue un ícono del sector periférico de la ciudad. Su enorme estructura de madera se levanta como un hito importante de la ciudad. Para 1915, el Canal de Panamá está en pleno funcionamiento. La ruta comercial a Europa era más directa. Se produce un florecimiento de la marina mercante. Se evita así el riesgoso paso por el Estrecho de Magallanes. Con ello, el trigo de la Araucanía adquiere mayor presencia. Las espigas convierten en oro su fruto. A tal punto es la importancia que su valor se transa en la Bolsa de Londres por años. Por su parte, los nuevos ricos que han hecho fortuna en las actividades mineras del norte del país se interesan en la política, construyen palacios, compran fundos, establecen bancos, se sobreponen a la vieja aristocracia agrícola y transforman todas sus costumbres. Ellos colocaban su trigo y harina en Europa, California y Australia. Vestían de guasos con ponchos de bayeta inglesa, montaban en sillas fabricadas por los mejores talabarteros de Londres, consumían champaña de verdad e iluminaban sus mansiones con lámparas florentinas. Por la noche, se acostaban en sus camas hechas por excelentes ebanistas ingleses, entre sábanas de hilo irlandés y abrigados con frazadas de lana inglesa. Sus camisas de seda venían de Italia y las joyas y adornos de mujeres de Londres, París y Roma. Tal es el caso de Alberto Cousiño, quien adquirió la hacienda Quino con una superficie sobre 3.000 hectáreas. Ubicada en la localidad de Quino, hoy en manos de don Manuel Galilea. Con el paso de los años, los hacendados tienden a alejarse de la tierra para avecindarse en Santiago o instalarse en Europa, viviendo de las rentas que procuran los administradores o arrendatarios. La ausencia empieza a debilitar los vínculos que los unen a los campesinos. Esto para 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial en Europa. Finalmente, fallece Alberto Cousiño. Las haciendas y fundos van adquiriendo más valor en base a las inversiones realizadas. El avalúo de estos complejos era muy superior, hasta en 10 veces el presupuesto de los incipientes municipios como el de Victoria. La hacienda Colo de Ezequiel Lavanderos, el Salto en Quino de la familia Edwards McClough, la hacienda California de Fernando Laroche, sobrepasan las 10.000 hectáreas en promedio. Los hacendados comienzan a gobernar las pequeñas comunas de la Araucanía. Su poder pasa del económico dado por el dinero al político dado por sus influencias. Sin embargo, poco a poco se van configurando transformaciones sociales que tímidamente saltan de los campos hasta ser parte de programas políticos. La inversión extranjera comienza a ser discutida. Tal es su influencia que en 1920 Arturo Alessandri Palma, en su campaña presidencial, utiliza la frase «Chile para los chilenos». Yo viví inicialmente hasta los 4 años en el campo, en una casa que hoy día no existe, que se quemó, que fue parte de la casa donde vivió don José Bunster. Lo que he visto por ahí, más de 9.000 personas trabajaban ligados directa o indirectamente a él, en los molinos, en el transporte, en los campos, donde había mucha gente.
La gente ese tiempo era muy sacrificada, pero lo que me han contado mi padre, lo que me han contado personas que trabajaron antes en el campo. A la salida del suelo había que estar puesto para salir, seguir trabajando. Y a la entrada solo en la tarde también, para irse. A las 12 se le daba una hora y media a la gente. A las 11 se le daba un cuarto de hora para que tomaran 11. La agüita con harina y así. Y los horarios eran mucho más largos, eran de sol a sol. Unos cosían sacos, otros cargaban los colosos, otros descargaban los colosos en las bodegas. Eso es lo que hacía la gente afuera. Pero eran cientos de personas. Y tenían esos carros que el que cuidaba la era vivía en unos carros. Y yo no me acuerdo cómo viviría toda esa gente que llegaba. Que la gente le llama antiguamente la rancha, donde llegaba toda la gente temporera a trabajar a la cosecha. Yo empecé a trabajar a los 17 años, oiga. Puro arao. Y yo solo a sol. Pero éramos felices, oiga. Fui capataz y yo. Y me daban más trigo también. Más trigo que a los demás. Me daban mis 30 sacos, 25 sacos de trigo cosechados. Y al demás personal iba andando así, como lo digo, por escala. Claro, capataz. Era encargado de la función para el campo adentro, de vigilar a la gente que trabajara. Nunca me faltó nada. Y siempre traté de cumplir con mi trabajo, ¿no? Para que mis hijos siguieran lo que yo soy, pues. Pobre pero honrado. Para la década del 20, la masa rural, desarraigada del sistema de la hacienda, se va instalando en las ciudades, lejos de su antiguo marco de referencia. En esta época, se pierde de vista la sociedad rural y comienza a configurarse una sociedad urbana. Se acentúa en Chile una extrema polarización de la riqueza y la pobreza. Para esos años, bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, se promulgó la Ley del Saco, en que se exigía un peso máximo de 80 kilos para los sacos de trigo. Esta iniciativa fue apoyada por gente joven que no podía cargar los 100 kilos y, por lo tanto, no ganaba el sueldo diario de los adultos. Poco a poco, las demandas sociales van ganando espacio. Para compensar la gran expansión lograda en el cultivo del trigo, muchos latifundistas se endeudan para obtener una mayor producción. El avance de la tecnología es más rápido que el pago de los intereses a los bancos. Ello, muchos agricultores viven en las comodidades de Europa, en París, lugar donde van a pasar sus últimos días viviendo solo de las rentas, ya no es necesario invertir. En tanto, los inquilinos comienzan a morir en los pabellones. Es la generación que nace y muere en los campos. Sus hijos, en cambio, optarán por mejores expectativas de vida y condiciones, las que indudablemente están en la ciudad. Se iniciará un nuevo proceso de estancamiento por años, afectado por la crisis económica del año 1929. La actividad de los campos irá decayendo lentamente. Pronto, una guerra creará la necesidad de alimentar a la población y el trigo nuevamente cobrará fuerza. Sin embargo, a esa fecha, muchos de los sueños allí forjados se congelaron. Representaron lo más extremo de la ambición humana, el trabajo y el poder. Poder que en la Araucanía entregó la espiga dorada solo a algunos de sus hijos. Los hijos del trigo.